buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, qué gusto nos da saludarlos la tarde de este viernes, ya viernes 12 de mayo de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Por cierto, hoy es una fecha importante, la celebración del Día Internacional de la Enfermería, y se trata, pues, de un reconocimiento a hombres y mujeres que se dedican a esta noble profesión y que además durante la pandemia del coronavirus jugaron un papel trascendental para el cuidado de la salud de la población. Un reconocimiento a quienes se dedican a esta actividad. En breve le presentaremos una historia asociada a este tema. Le platicaremos también otros asuntos importantes que básicamente tienen que ver con el tema migratorio, que en las últimas horas cobró mayor relevancia por la suspensión, en este caso del título 42, que hace referencia, o que platicando con algunos especialistas, pues no significa en ningún sentido que haya más apertura para el paso de migrantes. Permítame entonces arrancar este espacio informativo presentándole esta información que hace referencia a Matilde, una mujer con ya varios años dedicada al oficio de la enfermería, que dice: hay que tener empatía y mucho conocimiento. Este 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. Matilde Antonia García Hernández, enfermera con especialidad en pediatría, también es un ejemplo de servicio. Su vocación, relata, la descubrió desde muy pequeña. Mientras otras personas no querían asumir la responsabilidad del cuidado, ella se preocupaba por atender a quienes estaban en una situación vulnerable. Siempre le importó que los pacientes tuvieran la garantía de recibir atenciones básicas. El 12 de mayo es una fecha importante. Se trata de un reconocimiento para quienes son profesionales de la salud, sobre todo enfermeros y enfermeras, cuyas funciones son claves para aminorar los malestares que enfrenta la población que acude a un hospital. Para mí, ser enfermera representa otorgar cuidados con humanismo, sustento científico, velar por el bienestar del paciente y su familia, acompañarlo en el proceso de la enfermedad hasta su recuperación. Es una profesión que requiere vocación y empatía. Para mí representa el compromiso, la responsabilidad y la fortaleza que se requieren para enfrentar los retos que se nos presentan día a día en nuestra labor. Oriunda de San Cristóbal de las Casas, la quinta de siete hermanas. Se describe como una mujer que le gusta la lectura, aprender y tener más conocimiento. Disfruta de su familia y mantiene su convicción de ayudar a los demás. Dice que ser enfermera representa otorgar cuidados con humanismo y sustento científico. Se trata de velar por el paciente y acompañarlo hasta el momento de su recuperación. Vocación y empatía son dos aspectos que debe cumplir quien se dedique a la profesión, según lo relata. Pensaba en el por qué estudié pediatría, porque me llenaba mucho de tristeza. Pero después, al ver a mis hijos, yo siempre dije que quería tratar a los demás niños como quisiera que trataran a los míos. Y por eso siempre estoy leyendo, preparándome, actualizándome, para poder otorgar cuidados idóneos, con calidad, y que nuestros niños puedan recuperarse e integrarse con sus familias. Su carrera ahora está enfocada en pacientes infantes, pero reconoce que al inicio fue difícil por la tristeza de ver tantos menores con padecimientos complejos y que en algunos casos terminaba con la muerte de los niños. Ella relata que tiene una profesión que la ha llenado de bendiciones, pues ver recuperar a un menor de edad es una satisfacción enorme que no podría describir. Incluso señala que ser buena enfermera también requiere de conocimiento, pues no solo se trata de tener el deseo. Hoy
Matilde Antonia García Hernández. Honra su profesión. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cambiamos un poquito de información, nos vamos a otros temas. El presidente del Poder Judicial realizó este recorrido por oficinas, en este caso que se ubican básicamente en el municipio de Chiapa de Corzo, es lo que se da a conocer por parte del Poder Judicial. De hecho, el presidente de este organismo, estamos hablando de Guillermo Ramos Pérez, realizó un recorrido no programado por áreas jurisdiccionales y administrativas del juzgado civil en aquel municipio, hablo de Chiapa de Corzo, y después visitó el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento, el Canelo, además del juzgado de control y el juzgado civil, el tradicional que se ubica en este municipio. El presidente del Tribunal Superior de Justicia escuchó las inquietudes y necesidades del personal que labora en cada uno de los juzgados, a quienes reconoció el desempeño diario en beneficio, pues, de la impartición de justicia. Estas visitas se suman a las que el magistrado presidente Ramos Pérez ha realizado desde el inicio de su gestión por los distintos distritos judiciales de la entidad, y aseveró que van a continuar realizándose para escuchar y atender a la familia judicial de manera directa. Así lo puntualizó el presidente del Poder Judicial en el estado de Chiapas. Continuando con más de la agenda estatal, aquí le presento la siguiente información que tiene que ver con esta unidad, estos lazos para trabajar de manera conjunta que tienen empresarias de Chiapas. Para impulsar la economía local y fortalecer la vinculación entre mujeres empresarias, el próximo domingo 14 de mayo se llevará a cabo la Feria Empresarial de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMGE. El evento fue dado a conocer por la presidenta de la organización, Yasmín de León, y la directora de Relaciones Políticas de la misma, Laura Santiago. Se llevará a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Centro de Convenciones de Chiapas, ubicado en el Boulevard Belisario Domínguez, al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Se tiene el objetivo de activar la economía local por medio de las empresas chiapanecas, por lo que comentaron que este evento permitirá a las y los visitantes encontrar desde un helado hasta una casa. La feria empresarial incluye todos los rubros como el gastronómico, servicios de belleza, diseño, infraestructura, medicina, turismo, joyería, asesoría financiera, entre otros. Yasmín de León reconoció que también se tendrá un ambiente ampliamente familiar, pues se contará con un programa cultural en el que también se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Economía en el Foro Naranja. Se tendrán actividades como exposiciones, bailables, exposición de galerías, por lo que dijo, se preocupan por la reactivación económica que requiere la entidad. Sostuvo que esta feria incluye un área de emprendimiento a mujeres que están iniciando con su negocio, porque el principal objetivo de la organización es que las mujeres tengan independencia económica. Laura Santiago sumó que en el evento se contará con descuentos especiales para quienes acudan al mismo. Además, expresó que la Asociación de Mujeres apoya y fortalece la seguridad, lo que les permite realizar sus sueños. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. De hecho, sin la participación, en este caso de las mujeres, pues no hay transformación, dice el legislador federal Jorge Yave Navarca, y le amplío, pues, este pronunciamiento importante en torno a este tema. Mire, básicamente el diputado federal Jorge Yave Navarca sostuvo un encuentro con mujeres líderes del Partido Verde Ecologista en Chiapas, en el que reconoció la aportación de este importante sector en la vida social y política para construir un México con más equidad e igualdad de oportunidades. Acompañado de su esposa Lupita Gómez Casanova, presidenta del voluntariado Siempre al Lado de la Gente, así como por los diputados federales Valeria Santiago Barrientos y Roberto Rubio Montejo, el legislador chiapaneco afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas impulsan políticas públicas enfocadas en garantizar los derechos de las mujeres, destacando que un claro ejemplo en nuestro estado fue la integración de un gabinete paritario. Por eso refrendó, pues, el compromiso de defender en la Cámara de Diputados iniciativas y proyectos que garanticen la igualdad de género, así como una vida libre de violencia hacia las mujeres, de acuerdo con las políticas públicas impulsadas por parte del presidente de la República. Continuamos con más información, pero en otro tema que es importante, que tiene que ver con la salud
alimentaria y estos proyectos de investigación que se realizan en instituciones públicas del estado de Chiapas, que tiene que ver en este caso, mire, con el procesamiento de alimentos. Conscientes de que la población va en aumento y el consumo de alimentos será cada vez mayor, las investigaciones en la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas están enfocadas en aprovechar los residuos de la industrialización y procesamiento de alimentos para producir otros alimentos de calidad. Susana Sea Caloca, coordinadora de la licenciatura, comentó que ya se han generado varios proyectos bajo ese enfoque. Producir nuevos alimentos que tengan un beneficio real nutritivo, de forma que se evite el desperdicio de residuos que puedan afectar el medio ambiente. Por ejemplo, dijo, en la costa, en la producción de queso se desperdicia el lactosuero, que si no se le da un tratamiento contamina el ambiente, pero puede ser aprovechado para hacer alimentos funcionales con beneficios a la salud de los consumidores. En la universidad egresan a los 8 semestres, en los cuales cursan materias relacionadas con la investigación. Los estudiantes obtienen la titulación con proyectos de tesis que requieren aplicar sus conocimientos. Dijo que considerando que en Chiapas se producen un sinfín de materias primas, se requiere de migrar hacia la parte secundaria y terciaria, es decir, el procesamiento y abastecimiento. En eso los tecnólogos de alimentos pueden contribuir en todos esos procesos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y fíjese que dicen que no estamos tan bien, como algunas personas señalan, en el tema económico en el estado de Chiapas, de acuerdo con especialista. El crecimiento económico en Chiapas no ha presentado un desempeño adecuado ni acorde al desarrollo nacional, explicó el presidente de la Asociación Civil Fomento Económico de Chiapas, Alberto Reyes Estrada, quien resaltó, hace falta dar continuidad a los proyectos que tienen beneficios cuantificables y una visión conjunta de todos los sectores para crecer como sociedad. Detalló que del 2003 al 2021, a pesos constantes, la economía de Chiapas creció 8%, mientras que a nivel nacional la media fue de 35.68%. El desempeño económico del estado no ha sido el que quisiéramos. Sin embargo, reconoció que en el último trienio de esta administración hemos estado ligeramente por encima de la media. Destacó que desde la asociación se están promoviendo mesas ciudadanas en seguimiento de la implementación de la política estatal anticorrupción, el apoyo a las industrias y además de generarse el proyecto Chiapas 2032, esto en los polos de desarrollo del estado, es decir, las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula, con incidencia en los sectores que expusieron son motores en la entidad como la ganadería, café, turismo, educación, seguridad, justicia, entre otros. Sin embargo, destacó que se trabaja en una actualización. Por eso están convocando a toda la población a participar en sesiones plenarias abiertas a toda la ciudadanía interesada en los temas. Los temas, pues, serán distintos y se llevarán a cabo estos foros en el auditorio del Instituto de Administración Pública, en el IAP del Estado de Chiapas. Sobre las fechas y temas, ya de forma detallada, el 19 de mayo será el de Educación, el 2 de junio el de Ganadería Bovina, el 8 de junio el de Justicia, el 15 de junio de estímulos, inversión y esquemas de financiamiento, el 22 del siguiente mes en turismo, el 6 de julio gobierno efectivo y el 13 de julio en conservación y manejo de recursos naturales. Para cerrar el 20 de julio con infraestructura de comunicaciones e industria, este será el único que no se llevará en el IAP, pues se llevará en el auditorio de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Así que está abierta la invitación a toda la sociedad para que acuda a estas prácticas que son pues completamente gratuitas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Permítame ir hasta la Perla del Soconusco, allá en Tapachula, para abordar el tema migratorio que otra vez se pone en la agenda. La información nos las hacen llegar nuestros compañeros de aquella zona en esto que tiene que ver básicamente con la información de Víctor Sánchez. Mire, miles de migrantes ingresaron a territorio mexicano este jueves, a quienes de inmediato se presentaron al Centro de Atención Provisional del Instituto Nacional de Migración para exigir pues la entrega de la forma migratoria múltiple y de esa forma ir al norte del país y cruzar hacia los Estados Unidos. Al término del título 42 de la Unión Americana, en los últimos días se ha incrementado la llegada de extranjeros que cruzan por caminos de extravío al río Suchiate. En este centro de atención del Parque Ecológico, allá al sur de Tapachula, agentes migratorios bajo vigilancia de la Guardia Nacional
atienden a los migrantes que se disputan los espacios para ser los primeros en obtener la documentación. A pesar que los Estados Unidos está endureciendo las políticas de control migratorio, todos los que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur quieren llegar a la nación vecina norte. Y nada más, para poner esto en perspectiva, de parte del Instituto Nacional de Migración se informó que en 6 meses en Tapachula se ha documentado a 81,245 extranjeros de 103 nacionalidades. Así está el asunto migratorio en la perla del Soconusco. Y por aquella zona, pero en este caso hacia frontera Talismán, se presentaron algunos daños que están asociados con el tema de las precipitaciones. La información de Víctor Sánchez relata que una mujer guatemalteca, bueno, más bien, esto es lo que en breve le voy a comentar. Permítame primero decirle que los aguaceros acompañados de fuertes vientos que se han registrado en la costa chiapaneca en las últimas horas han provocado afectaciones en viviendas y caída de árboles en los municipios de Huehuetán, Escuintla y Tapachula. Las imágenes las observa usted en pantalla. Por eso quedaron obstruidos algunos caminos y la energía eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades han intervenido pues para dar atención inmediata. En Huehuetán, por ejemplo, se reportaron al menos 50 viviendas afectadas en los techos de láminas que fueron arrancados, caída de árboles y fallas en el suministro eléctrico que después fue restablecido. La Dirección de Protección Civil dijo que prácticamente una tromba fue lo que se registró en la cabecera municipal y también en algunas comunidades donde colapsaron algunas estructuras metálicas en comercios y espectaculares a causa de los fuertes vientos. En Escuintla se reportó la caída de árboles sobre la carretera El Triunfo, obstaculizando el tránsito, y ahí tuvo que intervenir elementos de protección civil, aunque no se reportaron afectaciones mayores, mientras que en Tapachula se desplomaron algunos árboles en el Parque Deportivo Los Cerritos que obstruían las pistas de ejercicio, por lo que se procedió al seccionamiento y a retirar estos árboles que colapsaron, le digo, a consecuencia de las precipitaciones en las últimas horas en algunos municipios de la región Soconusco. Y ahora sí, permítame comentarle este tema que le había señalado hace unos instantes, por lo menos la introducción. Mire, es un asunto que ocurrió en la frontera Talismán. Una mujer guatemalteca dio a luz por un paso de extravío cuando trataba de ingresar a territorio mexicano, pero el bebé falleció. La Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes pues inició una carpeta de investigación. Se dijo que esta mujer se dirigía al Hospital Regional de Tapachula a una revisión, ya que su bebé había dejado de tener movimiento, pero cuando se subió a una balsa empezó a sentir fuertes dolores. Al momento que cruzó el río Suchiate a la altura del puente internacional Talismán El Carmen, dio a luz, pero la criatura había fallecido. Paramédicos de Protección Civil llegaron al sitio, verificaron al bebé, pero se encontraba sin vida. Auxiliaron a la mujer y la trasladaron a un hospital. Es la información también de mi compañero Víctor Sánchez desde la Perla del Soconusco, por lo menos desde aquella zona. Particularmente esto ocurrido, dice, en frontera Talismán. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición Gustavo del Carmen, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase un excelente viernes. Buenas tardes, buen provecho. Recuerde, el lunes en punto de las 8 de la mañana.